Fíjate por dónde. ¿Margarita? Lucas, qué casualidad. O será el destino. ¿Te golpeé? Sí, un poquito acá. Acá. ¿Te duele mucho? Si quieres te llevo a la clínica. No, 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 con que me sobes es suficiente. Está bien. Bien. ¿Estás mejor? ¿Ahora? ¿Ahora? Tus que dices son mágicas. Ya que estás bien, yo mejor me voy. No, no, espera, espera. ¿Qué pasa? Bueno, ya que nos hemos encontrado podemos conversar, ¿no? Hace tiempo que no te veo por las lomas. Bueno, sí, desde que Fernanda y yo nos dimos un tiempo, ¿no? Ay, sí, lo siento mucho, sí me enteré. Qué pena que eso de tomarse un tiempo es puro cuento, ¿no? ¿A qué te refieres? Bueno, porque ahora es más que obvio que tú y Fernanda no van a regresar. ¿Por qué es más que obvio? Ay, uy, no, creo que metí la pata. Imagínate que no dije nada. No, espera, espera. ¿Por qué dices que es más que obvio? Es que no sabías que Joel y Fernanda son enamorados. ¿Qué? No te creo. Ay, Lucas, ¿por qué te mentiría? No sé, pero... ¿Pero cómo Fernanda puede estar con ese marginal, Margarita? ¿Y acaso no sabías que ellos dos ya han sido enamorados antes? Bueno, sí, pero ella me dijo que había sido un error. ¡Ya, Lucas! ¡Acéptalo! Todo ya se terminó. No puede ser. Ese idiota no se puede salir con la suya. Es que no entiendo cómo Fernanda puede preferir a ese payaso en vez que a mí. Yo tampoco entiendo. No voy a creerlo hasta que no lo vea con mis propios ojos. Y yo te voy a acompañar en tu dolor. Pero acuérdate que va a ser muy feo verlos juntos. Así que yo voy a estar ahí para consolarte. Fuerza, Lucas. Fuerza. Mucha fuerza. Yo voy a estar ahí siempre, ¿ya?